ordenadamente en cada sitio clínico ha sido planificado con los delegados de la zona, los coordinadores y el médico de familia como promotor principal de la vacunación. O sea, es un proceso, es continuidad, no es una etapa nueva, no nos enfrentamos a una etapa nueva, es la continuidad desde la fase 3, desde el estudio de intervención poblacional, luego de la intervención sanitaria y hoy en vacunación masiva. Agregamos algunos grupos de riesgo como las embarazadas que se están vacunando en sitios escogidos en nuestra provincia y los pacientes trasplantados, en este caso los pacientes del programa renal. Y estamos felices de este movimiento que comenzó y lo estábamos esperando, la población lo estaba esperando con ansias y la responsabilidad, el respeto, el comportamiento, la participación de todos los organismos políticos y de masa están presentes en cada uno de los escenarios, así como la parte cultural que también apoya a la observación de nuestros ancianos. Mientras seguimos con la tercera dosis de los pacientes de nefrología, los hospitales psiquiátricos, los centros médicos psicopedagógicos, estamos también ya en la primera dosis. O sea, la provincia hoy tiene un buen comportamiento y da la marcha a una velocidad importante como la queríamos y la esperamos hace mucho tiempo. En el resto de los municipios, o sea, Bayamo se va a inmunizar de manera masiva, pero el resto de los municipios de la provincia son 13. A ver, el municipio de Bayamo en este momento está en la vacunación masiva, pero el resto de los municipios comenzará a vacunar las embarazadas, las madres lactantes y los pacientes trasplantados. Gradualmente se incorporarán los municipios a la vacunación masiva, independientemente de la disposición del Ministerio de Salud Pública.